qué presente y qué futuro tienen estos chicos, realmente, los Yeshiva Boys. Bueno, vamos ahora a recibir a nuestro próximo invitado del CIDICSEF. Él es máster en historia. Nos va a hablar el señor Pablo Chami, bienvenido, sobre Cervantes y el Quijote, Cervantes y el judaísmo. Pablo, ¿qué relación tuvo Cervantes con el judaísmo? Bueno, posiblemente yo hice una investigación y posiblemente lleguemos a la conclusión de que Cervantes era de origen judío converso, o sea que sus padres o sus ancestros habían sido judíos y se habían convertido al cristianismo. Entonces, nosotros con mi señora Liliana Mizrahi hicimos un curso sobre una lectura o relectura de El Quijote con un escritor que se llama Carlos Gamerro. Entonces empezamos a leer nuevamente, porque todos lo leímos El Quijote en la escuela secundaria, leímos algunas partes, algunos capítulos. Y yo comencé a leer y empecé a percibir indicios dentro del texto del Quijote que determinaban que Cervantes era de familia o de origen judío, convertido al cristianismo. Entonces lo empecé a leer con mayor detenimiento, con mayor detalle, y encontré una cantidad de indicios o pistas que me llevaron a esa conclusión, que por supuesto está en discusión, ¿no es cierto? O sea que hasta ese momento no había existía una relación, había historiadores o escritores que habían determinado que había ciertos indicios, como Américo Castro, por ejemplo, que determinó ciertos indicios, pero yo lo leí con mayor detenimiento, porque mi origen es sefardí, soy estudioso de la cultura sefardí, y entonces encontré muchas claves que un lector común, un español común, no lo puede entender. Pero nosotros sí lo podemos entender porque viene de familia, o sea, mis abuelos hablaban como hablaba él y escribían como escribía él. ¿Cómo escribía él? Y escribía como en un español del siglo XV, XVI, o sea, una versión de español antiguo que mis abuelos hablaban. Ajá. O sea, mis abuelos fueron expulsados en 1492, su familia, ¿no es cierto? Recalaron en la isla de Rodas y allí seguían hablando castellano, pero un castellano congelado, como era en aquella época. Ajá. O sea, no evolucionó, no tuvo toda la evolución que tuvo el castellano desde 1500 hasta la actualidad. O sea que con estos antecedentes usted dijo, voy a ver de qué se trata esto, y leyó con otros ojos. Leí con otros ojos, ¿no? Leí como podría haber leído un judío de aquel momento o uno que se hubiera quedado en España y se hubiera convertido, pero entendía las claves. Claro, ¿no es cierto? Como buscando esas claves. Como buscándoles esas claves. Bien. Sí. Entonces lo primero que hice es el tema de los nombres. O sea, todos sabemos que los nombres judíos fueron muchísimos nombres tomados de las ciudades de origen. Sí. Entonces, Cervantes se llama Cervantes Saavedra. Entonces busqué en internet Cervantes y Saavedra en España, y casualmente hay dos pueblitos muy cercanos, uno al lado del otro, en Galicia, o sea, al norte de España, uno que se llama Cervantes y otro que se llama Saavedra. Y esa es una clave geográfica, ¿no es cierto? Pero después encontré claves en el Quijote donde se referían a eso. Y si puedo leer algún párrafito para ilustrar a la audiencia. A ver, sí, por favor. Por ejemplo, escuchamos, a ver. En el capítulo 19 dice expresamente, dice, yo he visto a muchos tomar el apellido y alcurnia del lugar donde nacieron, llamándose Pedro de Alcalá, Juan de Úbeda o Diego de Valladolid. O sea, eso está escrito, o sea, no lo invento yo. Claro, y en el caso de él era Miguel de Cervantes Saavedra. Y están los pueblos. Claro. Está Cervantes y está Saavedra, ¿sí? Bien. Y hay otro texto también que se refiere a lo mismo, que lo puedo leer. Sí, adelante. Que dice, en un lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje, con quien fue más agraciada y liberal la naturaleza que la fortuna, aunque la estrecheza de aquellos pueblos todavía alcanzaba mi padre fama de rico. Es decir, que nos manda directamente a las montañas de León, que están en Galicia, y están al lado de esos dos pueblos. O sea, que está escrito, o sea, lo escribió Cervantes, está en el Quijote, pero hay que entenderlo. Claro. O sea, si usted lo lee
entre todo lo que dice, no se da cuenta. Claro, pero, bueno, fue una lectura con otra intención. Fue una lectura, claro, con otra intención. Más específica y buscando sobre ese argumento. Claro. ¿No, Pablo? Sí. Fue, o sea, yo voy a mencionar acá dos o tres claves, pero todo el escrito está publicado en Sefárdica, el último número de Sefárdica está publicado, fue presentado en la Universidad Maimónides, en el último simposio de CIDICEF. Y está en mi página de internet también. Ajá. O sea que los... ¿Cuál es? Así ya pueden, nuestro público puede entrar. Puede entrar directamente en Google, ponen Pablo Chami. Bien. Y hay dos o tres Pablo Chami, no soy el único, pero enseguida... ¿Cómo lo identifican? Pablo Chami. Pero, Pablo Chami enseguida, y en esa diversidad... En dos o tres, cuando vean que ese historiador, ingeniero, que tiene páginas sefardíes, etcétera. Los otros hacen otra cosa. Los otros hacen otra cosa, sí. Bueno, Pablo, gracias. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa, ¿eh? Bueno, acompáñenme, me voy a la cocina porque quiero ver en qué anda el higadito de pollo de Nelson. Y cuénteme usted en qué anda. Bueno, vamos. Acá estoy haciendo la receta esta, que es el hígado picado con higaditos de pollo. También hay versiones que utilizan higaditos, hígado de vaca. Entonces, vamos a necesitar los huevos duros. Primero yo los pisé con el pisapapa, ¿sí? Después, acá tengo higaditos de pollo que los limpié bien, les quité toda la membrana y después los pinché con un tenedor y los pasé apenas por la hornalla por razones de kashrut para sellar bien todo el exterior. Y lo cociné en el horno una vez que estaban bien cocidos y fríos, apenas lo procesé. Hay algunos que prefieren rallarlo. ¿Qué otro... es mejor? Depende de los gustos de cada familia. Hay algunos que les gusta picarlo a cuchillo, otros rallarlo grueso. Yo prefiero apenas procesarlo, así queda como un granulado. Y cuando el hígado está frío, se hace fácil. Vamos a mezclar entonces el hígado ya cocido. Y... Lo procesó grande porque quedan como pedazos bastante grandecitos. Sí, apenas. Esto igual ahora cuando lo voy a ir mezclando con el resto de los ingredientes, va a quedar como una cremita, como una pastita. También le voy a agregar bastante cebolla cruda, picada, bien chiquita. Voy a usar todo esto. ¿Sabés, Mariana, que esto originalmente y antiguamente los judíos en Polonia, también en Rusia, que vivían en aldeas rurales, en poblaciones rurales, criaban gansos? Entonces el hígado picado con huevo lo hacían con los higaditos de ganso, que es el foie gras. Ajá. Que es riquísimo. Bueno, acá tengo la cebollita rehogada, la misma que utilizo para hacer los vareniques y los knishes. Sí, esto le va a dar un dulzor increíble. Le voy a agregar, ahora lo voy a condimentar con sal, un poco de pimienta blanca, apenitas, ¿sí? Si a alguno le gusta un poco más picante, le puede agregar, por supuesto. Un poco de azúcar para resaltar lo dulce de la cebolla y para sacar un poco de lo amargo que puede llegar a tener el hígado. Y aceite, aceite neutro, aceite de maíz, bastante. Esto puede servir como un plato de entrada, pero también en las festividades acostumbramos a tenerlo siempre en la mesa. Por ejemplo, en mi familia siempre para Pesach, que falta poco, además del gefilte fish, siempre hay hígado picado. Sí, que en la mesa fría, digamos, en la parte entrada, de entrada. Porque esa en realidad es un plato de entrada. Sí. Siempre está presente y es algo muy apreciado y que la verdad que queda riquísimo, queda casi como un paté. Es riquísimo, realmente. Es muy rico, muy, muy rico. Y esto uno lo puede tener preparado unos días antes, que lo único que hace es que le resalta más los sabores. Y ahora entiendo el secretito, porque yo lo hice un par de veces, pero me faltaba algo. Yo sentía que le faltaba un touch de algo. Y entiendo que la cebollita caramelizada me parece que tiene que ver con ese gustito diferente. La cebollita caramelizada le da dulzor. Sí. La cebolla cruda picada le da la textura de crocante, porque el hígado también es algo pastoso. Y en realidad no hay una sola receta para esto. Cada familia acostumbra a hacerlo a su manera. Hay algunos inclusive que le agregan papa hervida rallada. Sí, señor. Bueno, esto la verdad que me gustaría comerlo así. Así con la del bol con la cuchara. Lo voy a mezclar un poco y después lo voy a servir
de una manera más prolija. Es riquísimo, me encantó y lo voy a probar esta receta porque me parece que ahí está el en secreto. Su receta, Nelson. Bueno. ¿Eh? Después damos la receta antes de terminar sí. el programa. Me espera, no se vaya. No ¿eh? Me voy con él. Bueno, hígado. Por favor, gracias, gracias. Qué rico y qué bien vendría para el almuerzo. Señora, agarre los ingredientes ya. No pierda tiempo y sorprenda a su familia. Vio que los domingos es domingos en familia, almuerzo, rico, todos juntos. Viene bárbaro, se lo van a agradecer. Va a ver, bueno, henos aquí en el baúl de los recuerdos. Esta es una parte que amo del programa, ahí lo estamos viendo, señor director, muchas gracias. Nuestro baúl donde hay de todo. Y vamos otra vez al año 1927, el cantor de jazz, The Jazz Singer, la primera película sonora de la historia, como le contaba la semana pasada, estrenada el 6 de octubre de 1927 en el sistema Vitaphone. Esto fue una revolución total, pero esta película no era totalmente sonora, tenía como fragmentitos sonoros. En uno de ellos, el protagonista Al Jolson decía: "Esperen un minuto, aún no han escuchado nada". Al Jolson fue el primer protagonista. Y en esta película había un... formaba parte del elenco un músico, un artista que se llamaba Yosele Rosenblatt. Era muy conocido, un artista judío. Y acá lo vamos a escuchar cantar. Together.